sin alcohol. Porque estoy a dieta. A dieta, tú. Sí, ¿qué pasa? Me quiero poner fuerte. Además, si nos pilla la poli, no queremos tampoco... Vale, vale. Nunca me has hablado de tu padre. Y no voy a hacerlo ahora. ¿Por qué? Creo que tengo derecho a saberlo, ¿no? Además, tú sabes casi todo sobre mí. Tío, ¿qué eres ahora, mi mujer? Venga, te lo digo en serio. Mira, Gustavo, ¿sabes por qué yo sé casi todo sobre ti? Porque no paras de hablar, macho. Eres como una puta cotorra. Da la mierda. Mira, tú no tienes por qué contarme tus mierdas si no quieres hacerlo, ¿vale? Yo no quiero contarte las mías, eso es todo. ¿Nos conocemos desde cuándo? ¿Desde que teníamos 18 años? Y no sé ni tu verdadero apellido. Tío, ¿qué más da mi apellido ahora? Pues no sé, el apellido es una cosa normal que se le va diciendo a la gente, ¿no? No es el más oscuro de tus secretos. Mira, no puedo creer que no le hayas preguntado a mi hermana en todo este tiempo cómo me apellido. Pues no. ¿Y eso? Pues porque pensaba que era una cosa que me debías decir tú. Pues mira, yo no quiero hablarte sobre mi apellido, ya está. No vuelvo a ayudar a nadie nunca más en mi vida. Santos. ¿Cómo? Gonzalo Santos. ¿En serio? No te pega nada. ¿Y a tu hijo? ¿Hugo Santos? ¿Gustavo Santos? Pablo. Pablo. Está bien. Gustavo, ¿qué vas a hacer cuando yo me vaya? Beber y follar para olvidarte. No, en serio, tío. ¿Qué más quieres que haga? ¿Vas a dedicar el resto de tu vida a emborracharte? No, y a follar. Gustavo, en serio, ¿qué quieres hacer? La verdad. La verdad es que me gustaría heredar todo esto. Creo que me llevo bien con la gente y le podría sacar muchísimo más dinero a los colombianos. Además, tengo planes de futuro. Creo que a mi padre le gustarán. El señor Gustavo Castellanos. Venga, hombre, a ti sí que no te pega. Queda grande, ¿eh? ¿Sabes? Mi padre no era un tipo modélico, precisamente. Por eso me vine aquí con mi hermana. ¿Qué fue de él? No lo sé. Tu padre. Venga, vámonos. ¿Qué decía? Solo quería saber qué tal ha salido el trato. ¿Solo eso? Sí, solo eso. ¿Sabes por qué estoy a dieta? ¿Por? Marina dice que tengo chicha.